Bueno, estamos aquí en compañía de este elegante señor. Hoy piro pinta nuestro amigo Geniolito. Va, y con Geniolito, ¿cómo te va? Tranquilo, va. Todo tranquilo. Ya conocido ya en el ámbito musical también, estamos aquí contigo en esta fiesta nacional del inmigrante. ¿Y hace cuánto tiempo que estabas por acá, Geniolito? Y ahora con esa fiesta, ya estamos de antes, ayer, ¿no? Bueno, pero vos vivís por acá, ¿verdad, Geniolito? No, en San Ignacio. Ah, en de San Ignacio vos estás viniendo. San Ignacio es mi hija ya. Ya. Sí. Bueno, ¿y qué tal responde la gente, Geniolito? Todo tranquilo. Yo estoy tocando allá en San Ignacio, un comedor más grande del frente de la ruina, San Ignacio. Se llama La Carpa Azul. Cuando llega más la gente de turista. Sí. Ah, cuando es época de turismo. Eso. Bueno, ¿y qué toca? ¿Tenés alguna guaraní en Barete Poná para tocarnos acá para la gente de las Colonias Unidas? Eso. Bueno, no, ya de cota. Ese es algo espectacular que vos le agregaste, ¿eh? Sí, pues. Eso es, sí. ¿Quién te enseñó, Geniolito, a tocar? No, yo, así yo solo nomás, por oído. ¿Tú castigo? Sí, por oído. Alantú, ¿Castigo un barete por una? Eso. ¿Cómo te trata la gente cuando haces tu... Y tú, tranquilo, me ayuda alguna propina siempre. Siempre me da una ayudita. Y vos de noche sos una gran estrella, está todo con corbata, sí, tu sombrerito, elegante. Sí, pues. ¿Y tu vida normal de día cómo es? Sí, todo tranquilo. ¿Trabajás en tu comunidad? Sí, artesanía. Alguna otra cosa más con la gente. ¿Tenés familia, Geniolito? Sí. ¿Esposa, hijo? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Ahora quedó cuatro hijos. Y tenés que mantenerlo con esto también, ¿verdad? Sí, sí. Qué tremendo. Envía saludos para la gente que te está viendo desde el departamento de Itapúa, en las Colonias Unidas. Ahí te están viendo. A ver, ¿cuándo te vas por ahí, Geniolito? Hace como 8 años, no me fui más, pero ahora voy a pasar por allá. ¿Usted vive allá? Sí, somos el Jovenado de las Colonias Unidas. Oh, yeah. Te esperamos. El 26 de octubre en la fiesta de las colectividades allá en Jovenado. ¿Ah, 26? 23 al 26 de octubre. Ah, 23 hasta el 20, sí. 26. De octubre. Son de octubre. Cuatro días. Ah, bueno. ¿Listo? Ya tu señora y andate. ¿Listo? No, voy ahí. No, voy a llevar una novia nomás. A que vos mañana ahí mandes una, bebé. Es terrible, ¿no, Geniolito? Bueno, gracias, Geniolito. Gracias, bueno, gracias a usted.